gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios nos bendiga a todos en este día. Estamos muy contentos de poder servirle a Dios a través de esta red social, sabiendo que hay muchas personas que están recibiendo de la bendición, de la visitación de Dios por esta vía, por este medio. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que día a día nos siguen para escuchar la palabra, las alabanzas, los testimonios, las oraciones, todo lo que estamos haciendo a favor del Evangelio, a favor de cada uno de los que nos contactan o se conectan a través de Facebook Live. Somos los pastores Nicolás y Dicla Babinsud y estamos en su programa Un Tiempo con Dios. Somos pastores de la Iglesia Espíritu Santo y Fuego, situada en el 5198 de la Main Street de la ciudad de South Boulder, Nueva York. Así que estamos transmitiendo directamente desde una de nuestras oficinas acá en la Casa Pastoral, aleluya, esperando que Dios pueda ayudarnos y pueda bendecirnos. Tenemos hoy muchas personas, muchas familias por quien orar, gloria a Dios, y lo vamos a hacer en breve momento. Queremos orar por la familia Santa, que perdió a su esposa, la pastora Zulma Santa. Queremos orar por la familia Rojas y Canales, familiares de la pastora Sonia, que partió ayer, por la que estuvimos orando también. Por la familia Ayala de New Jersey, que también falleció la hermana. Y por la iglesia, la sinagoga, que ha perdido varios miembros de su congregación y varios ministros también, que eran miembros de esa iglesia y miembros de nuestro concilio. Saludamos también al comité ejecutivo, al reverendo Santo Román, y todas las personas, todo el equipo de trabajo. Saludamos a todos los hermanos de la Iglesia Espíritu Santo y Fuego. Saludamos también a todos los amigos y a los hermanos de otras iglesias, ministros, que siempre nos están sintonizando y que comparten este programa, esta bendición. La pastora con nosotros. Dios le bendiga, le damos gracias al Señor por este hermoso día que nos ha brindado. Gracias a Dios por la fuerza que nos ha dado para seguir adelante y estar aquí con ustedes, alabando y glorificando el nombre del Señor, buscando el rostro de Dios, aleluya, en este programa Un Tiempo con Dios. Pues nos agrada compartir con ustedes el pensamiento de la palabra y algunas alabanzas para el Señor, aleluya. En este día quiero saludar, aleluya, a los hermanos que están conectados, nuestra hermana Carmen Sosa, Dios le bendiga a usted y a toda su familia. Nuestra hermana Dolores Vargas, Dios bendiga a nuestro hermano Cruz Vargas y a toda su familia también. Nuestro hermano Félix Vázquez también está conectado, Dios me le guarde abundantemente. La hermana Emérita Murillo, Dios me le bendiga. El Señor les guarde poderosamente a usted y a toda su familia. También está conectado el hermano Miguel Ángel Alejo Burgos, Dios le bendiga, aleluya. También está conectado el ministro, el hermano Jesús Alberto Galindo, Dios lo bendiga, aleluya. Dios lo guarde, creo que está en República Dominicana. La hermana Anabel Rodríguez,
Dios le bendiga también, Dios le guarde. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a hacer una oración para dedicar este servicio a la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ya saben, estamos orando por la familia Santa, por la familia Rojas Canales, por la familia Ayala y por los hermanos de la iglesia, la sinagoga y los pastores que han perdido varios miembros de su iglesia debido al coronavirus. Queremos pedirle que el Señor pueda fortalecerle, pueda ayudarle, pueda bendecirle en una manera muy especial. Ay, escucha, gloria a Dios. Te bendecimos, Señor, en esta hora y te glorificamos. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y maravilloso. Queremos presentar primeramente este espacio, Señor, a través de esta red social, Un Tiempo con Dios. Señor, que tú puedas bendecirnos, que tú puedas ayudarnos, tú puedas dirigir nuestras vidas, Señor, y que este programa pueda llegar hasta lo más profundo de cada corazón con tu palabra, con todo lo que realizamos, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos clamar por la familia Santa, Dios mío, esperando que tú les bendigas, que tú les guardes, que tú les fortalezcas, Señor. Dios mío, que tú ministres sanidad, Padre Santo, a su alma. Dios mío, fortaleza. Igualmente, Dios mío, a la familia Roja Canales, tú puedas bendecirle. Tú puedas ayudar a nuestro hermano Mauricio, a cada uno de los familiares, Padre. Presentamos también a la iglesia, a la sinagoga, Dios mío, que tú puedas derramar tu bendición, que ellos sientan la compañía de tu Espíritu Santo. Bendice al pastor Samuel y a la pastora Ruth y ayúdale, guárdale, Dios mío. Oh, Señor, la familia Ayala, Padre de la primera iglesia de Brentwood, bendícelos, Padre, bendice la congregación, los pastores, dale fuerza a los familiares, Señor. Dios mío, te glorificamos en esta hora. Oh, te bendecimos porque tú eres bueno, Padre. Presentamos a nuestro hermano Edas, declaramos salud sobre su cuerpo, que él pueda ver tu gloria, Señor, que te manifiestes sobre su vida, sobre la vida del hermano David, Padre Santo, también, aleluya, tú puedas glorificarte en él, manifestarte sobre la vida de nuestro hermano David Mercado, manifiesta tu poder en nuestro hermano Manuel Álvarez y en cada uno, Señor, de los que tienen problemas y tienen, Dios mío, dificultad con ese coronavirus, con cualquier otra enfermedad, los declaramos sanos, sanos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Seguimos saludando a nuestra hermana Belcy Meléndez de Alvarado desde Venezuela. Amén. Dios bendiga al ministro Dimas Antonio Pérez también desde Venezuela. Y seguimos saludando a la hermana Anabel que nos está enviando varios mensajes. Gracias, mi hermano, gracias por estar pendiente. Aleluya, la hermana Isabel Tome también. Dios la bendiga, amén. Amén, el pastor Jorge Altuve también desde Venezuela, ministro. Dios le guarde, Dios les bendiga. Amén. Queremos expresar nuestras condolencias a la iglesia Jesucristo es el Señor, porque en el día de ayer, pues su amada pastora Sonia Roja se fue a morar a la presencia del Señor. Hemos estado orando por ella durante días, pues ayer partió. Esperamos que Dios fortalezca a su esposo Mauricio, a todos sus familiares. Dios pueda bendecirle, Dios pueda guardarle y reciban el consuelo de parte del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios, pues sí. Vamos a alabar al Señor en esta hora. Ya. Sí. Queremos elevar al trono de la gracia unos cánticos en alabanza a nuestro Dios. Permitamos que el Señor, aleluya, reciba esta alabanza y usted puede acompañarnos allí mismo en su hogar, aleluya. Alabemos y glorifiquemos al Señor. Venimos ante ti, Señor, con corazón
seguimos saludando. Sí, tenemos, Señor, más personas conectadas. Alabado sea el nombre del Señor. Saludamos, aleluya, a Randy Babinsú, nuestro hijo desde Chile. Dios te bendiga, hijo, Dios te guarde. Amén. Saludamos también al ministro Santos L. Rivera desde New Jersey. Dios le bendiga, pastor. Miembro del comité ejecutivo nuestro. La hermana Yorki Serpa desde Barquisimeto, Venezuela. Dios te guarde también. El hermano Cruz Mario también allí en Venezuela. Dios pueda bendecirte. Seguimos saludando a la hermana Emérita que sigue enviando mensajes. Dios le guarde. La hermana Selenia Hernández, Dios le bendiga. La hermana Darren. La hermana Dayana Fernández, Dios le bendiga también, Dios le guarde. El hermano Rafael Llane, o el amigo Rafael Llane, Dios le bendiga, Dios le guarde a cada uno. Macy. Aleluya. Macy Meléndez de Alvarado, Dios le bendiga. Sí. Y también nuestra nieta Nicole, que está en sintonía con nosotros. Qué bueno, Dios te bendiga, Nicole, Dios te guarde. Aleluya. Ay, el hermano Mario. Al pastor, aleluya, ministro del Señor. Que Dios lo bendiga y lo ayude, aleluya, aleluya, Dios le guarde. Qué bueno es el Señor, nos está saludando por allí también Jackson, Dios lo bendiga, aleluya. Nos siguen saludando la hermana Lucía, el hermano Manuel. La hermana Dios le guarde. Denise Maldonado Ponce, Dios me le bendiga. Dios la bendiga también, qué bueno. Aleluya. Estamos con bastante cobertura, tenemos bastantes personas allí, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Qué bueno, aleluya, es el Señor. Yo creo que ya podemos comenzar con el tema del día. Aleluya. Aquí un saludito dice la hermana Denise, bendiciones desde Chile, del ministerio del obispo Jorge Castillo y la pastora Edimenez. Dios me le bendiga. Nuestro representante, el hermano Jorge Castillo, Dios lo bendiga con su familia allá en Chile. Amén. También nos está saludando el hermano Donaldo Soto, Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Amén, qué bueno es el Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Alfredo Alvarado, amén, también, Dios nuestro bendiga, amigo y compañero, Dios lo guarde, lo bendiga, Dios, aleluya. La hermana Yanita Castro, Dios le bendiga mucho a usted también, gloria a Dios, en este hermoso día. Alabamos y glorificamos el nombre del Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, gloria a Dios. Pues hoy traemos un tema muy interesante para cada uno de nosotros, aleluya. Que no muera la esperanza. Ese es el tema de la conversación o reflexión. No dejemos morir la esperanza. Sí, Señor, aleluya. Que no muera la esperanza, que no se pierda esa esperanza. Y quiero leerles un versículo bíblico en el libro de Hechos, capítulo 27, verso 20, versículo 20, dice así: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Gloria al Señor. ¡Qué hermoso texto! ¡Aleluya! Y miren lo que dice aquí. Ya todos los que estaban allí en esta barca habían perdido toda esperanza. No había esperanza ninguna. Dice que por días no aparecía el sol, ni se habían visto las estrellas. Y ellos estaban enfrentando un huracán, y ese huracán se llamaba Euroclidón. Imagínense ustedes, tremendo nombre. Un nombre muy terrible, muy sí, tremendo. Sí, señor. Y bueno, cuando a uno le dicen, o uno se da cuenta que durante varios días no ha visto el sol y las estrellas, uno la verdad que la esperanza se pone tremendo, sí, eso. Señor. Y esta gente, el narrador, el que va escribiendo allí el libro de los Hechos, dice que habían perdido toda esperanza de salvarse. ¿Por qué? Por lo que estaba pasando, por la tormenta. Había golpeado la embarcación, había hecho daño, desastre. Y qué tremendo es cuando llega el desastre a nuestra vida, cuando llega el desastre a nuestra familia, cuando llegan situaciones
que nos mueven el piso, que nos hacen verdaderamente perder la confianza y la seguridad que por algún momento hemos tenido. Es como hay situaciones donde personas que han tenido una buena economía, han tenido buena finanza, pero de la noche a la mañana el dinero se devalúa, o de repente cambia la situación económica, y cuando ellos pensaban que tenían la vida realizada, la vida hecha, pasan a ser de personas de clase media o rica a personas pobres, a personas sin condiciones para vivir. Aleluya. Exactamente. La esperanza es la confianza que se tiene de lograr algo, de conseguir algo. La esperanza tiene mucho que ver con la palabra esperar. Se dice que va de la mano. Por ahí hay un dicho que dice que la esperanza es lo último que se pierde. Sí, señor. Pero bueno, hoy vamos a hablar que no muere entonces la esperanza. La Biblia nos enseña y dice que hay tres cosas muy fundamentales: la fe, la esperanza y el amor. La mayor de ellas es el amor, dice la palabra del Señor. Pero la fe y la esperanza nunca deben dejar de existir en la vida del ser humano, y mucho menos en la vida del cristiano. Bueno, imaginémonos, 276 personas iban en esa embarcación. Y al momento de la tormenta, al momento de la destrucción de la embarcación, yo me imagino lo que puede haber pensado cada uno, lo que puede haber pasado por la mente, igual lo que pasa por nuestra mente cuando hay algunas situaciones. Y la Biblia, a través de algunos ejemplos, nos hace ver la condición en que estamos viviendo. Anoche le hablábamos y hoy le volvemos a hablar del general Naamán. Un hombre influyente, un hombre importante al servicio del rey de Siria. Y qué tremendo es cuando uno tiene tremendo rango, tremendo distintivo, es reconocido por todo el mundo, pero es leproso. Él humanamente quizás había perdido toda la esperanza, porque los leprosos tenían que ser llevados a un sitio especial, a unos leprocomios que existían, y tenían que estar allí hasta el día que quedaran libres o sanos de esa enfermedad. Pero difícilmente, no había cura en esos tiempos para esa enfermedad. Ese hombre había perdido toda esperanza, toda confianza. No había ya seguridad en él. El seguro decía: me voy a morir. Pero no sabía que Dios le había preparado algo especial. Tenía una muchacha en su casa que servía al Señor, la cual fue el instrumento usado para decirle, indicarle, quizás a la esposa, algún familiar de él, para que le dijeran que en Israel, que en el pueblo de Dios, había un profeta, que él podía solucionar su problema, que había un hombre que le creía a Dios y que oraba y suplicaba y rogaba y Dios lo escuchaba. Inmediatamente le llegó al oído y él, pues, nació nuevamente la esperanza. Dijo: tengo una nueva oportunidad, tengo algo más que agregar aquí, voy a ver cómo hago. Y dice que preparó muchas cosas, regalos, muchos presentes, y él se imaginaba de repente que cuando llegara ya el hombre iba a salir, lo iba a recibir, le iba a hacer honores. Pero no, el hombre sencillamente le manda a su sirviente y le dice: el profeta te manda a informar que debes ir al río Jordán y sumergirte, y siete veces tienes que meterte. Y el hombre, bueno, al principio se puso un poco, como decimos, remolón, medio molesto por la situación, porque él esperaba que salieran a recibirlo, pero no. Pero ¿qué importa cuando uno tiene una condición de enfermedad o se está muriendo
y alguien te presenta la solución, aunque el médico no vaya a tu casa, pero te diga cuál es la solución, nosotros te estamos dando la solución hoy. Amén. Jesucristo es la única solución, Él es el camino, Él es lo único que necesitamos para salir. Y dice la palabra que el hombre fue, se metió en el río 7 veces, y cuando no había esperanza, que salió la última vez, dice que su piel salió limpia como la piel de un niño, como la de un niño recién nacido. Alabado sea el nombre de Cristo. No dejemos morir la esperanza, no podemos perder la esperanza. En Cristo hay esperanza hoy en día, amigo, hermano, persona que me está escuchando. Él tiene la solución para tu problema. Amén. La Biblia nos narra acerca de un padre que tenía un hijo y este muchacho estaba poseído, estaba endemoniado. Y este señor le llevó a ese muchacho a los discípulos para que los discípulos oraran por él y el muchacho quedara libre. Pues los discípulos no pudieron dejar libre a aquel muchacho. El muchacho siguió poseído por el enemigo. Y el padre, yo me imagino a aquel hombre afligido porque el muchacho seguía poseído. Él no se quedó con esto, en él no murió la esperanza. Él dijo, yo voy donde tengo que ir. Y se llevó el muchacho y se lo trajo a Jesús. Cuando este muchacho está frente a Jesús, Jesús puede orar por él y quedó libre de este demonio que lo azotaba. Vemos que este padre no se quedó con su primera, la primera opción que él buscó, no. Él dijo, yo voy a buscar a Jesús. A lo mejor tú estás pasando por un problema, por una circunstancia que no te deja vivir tranquilo y que no tienes esperanza en algo. Pero yo te digo, la única esperanza que tú tienes en este momento es nuestro Señor Jesucristo. No sé cuál sea tu condición ni el problema, pero el Señor sí lo sabe. Aprende de este hombre que llevó a su hijo a los pies del Señor para que el Señor lo librara de ese azote. El Señor te puede ayudar en este momento. Él es tu esperanza. Nos siguen saludando Alfredo Alvarado. Dios le bendiga, Dios le guarde. El doctor Murray. Dios le bendiga, Dios le guarde. Doctor, gracias por estar con nosotros. Dios bendiga su vida, bendiga su familia, gloria al Señor. Y seguimos hablando acerca de este tema tan importante. La Biblia nos habla de una mujer que tenía una enfermedad, tenía un flujo de sangre por 12 años. Y yo me imagino la condición de una persona, una mujer que está menstruando durante 12 años continuos. Dice la Biblia que había gastado su dinero. Lo que tenía, lo había gastado todo en los médicos. No había dejado de hacer nada, porque tenía mucho dinero. Visitó los médicos habidos y por haber de la ciudad, de los países. Fue a todas partes, pero no encontró la solución. Yo pienso que esa mujer había perdido la esperanza de vivir. Dijo, seguramente me voy a morir con esta enfermedad. A lo mejor estaba anémica. ¿Quién sabe en qué condiciones se encontraba? Pero una mujer sangrando todo el tiempo, pienso que no es bueno, no es saludable. Debe perder muchas condiciones y debe perder mucha fuerza. Pero dice la Biblia que ella tomó una decisión, dijo, tengo una oportunidad. Ahí está al que llaman Jesús. Yo voy a ir donde está Él. Y yo sé que si yo tan solamente toco el borde del vestido de Jesús, del Maestro, yo voy a ser sana. Y ella hizo así. Me imagino cuántos empujones tuvo que llevarse porque todo el mundo quería estar al lado del Maestro. Cuántas veces la pisaron a lo mejor. Y la mujer se metía entre la multitud hasta que llegó y tocó el borde del vestido de Jesús. E inmediatamente recibió la sanidad y el Señor exclama, alguien me ha tocado. La gente le dice, maestro, la multitud te está apretando, la multitud no deja ni moverte y tú dices que alguien te ha tocado. Seguro que sí, todo el mundo. Él dijo, no, alguien me ha tocado porque
yo he sentido que de mí salió virtud, salió poder, y alguno se ha sanado, aleluya. Esta mujer recibió sanidad cuando no había esperanza, cuando no había solución para su problema, apareció, aleluya, Jesucristo. Y puede ser que nosotros hayamos tenido fracaso con esta situación que está viviendo el mundo entero. A lo mejor tu negocio está fracasando, a lo mejor tu empresa se está yendo al suelo, así como han hablado de que las líneas aéreas están quebrando, así como están hablando que necesitan subsidio. Tú necesitas un subsidio de parte del Señor en esta hora. Tú necesitas el auxilio espiritual. Tú necesitas que Cristo venga y entre a tu vida y pueda solucionar tu problema, pueda ayudarte, porque todos necesitamos que Dios nos extienda su mano de misericordia. Su esperanza esté en cada uno y confiemos en Él. Aleluya. Gloria a Dios. En una oportunidad, el Señor estaba con sus discípulos y la multitud. Estaban a la orilla de un lago. Y cuando el Señor estaba despidiendo a la multitud, le dice a sus discípulos que se montaran en su barca y se adelantaran, que ya él iba. Se quedó, pues, saludando a la multitud y despidiéndolo. Al rato, cuando ya ellos estaban allá, en la parte lejos de la orilla, el Señor, después que despide a la multitud, va hacia donde están sus discípulos, pero va caminando. Y dice que cuando los discípulos lo vieron, se aterraron y dijeron: un fantasma. Imagínense los discípulos allí creyendo el fantasma. Y el Señor les dice que no se asusten, que es Él. Pero Pedro, todos conocemos el temperamento de Pedro. La Biblia nos narra cómo era él. Y en ese momento, pues, en su temperamento, así jocoso, y salió y dijo: bueno, si tú eres el Señor, pues di que yo vaya y yo voy a ir a donde tú estás. Y le dijo: vente. Cuando él se baja de la barca para entrar en el lago, cuando empieza a caminar y ve que está caminando en el agua, él empieza a hundirse. Él se estaba ahogando, iba a perder su vida, y la única esperanza que él tenía en ese momento era la mano y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él se estaba hundiendo, le extendió la mano y el Señor Jesús lo agarró y lo levantó, lo sacó del agua que se estaba ahogando. Aleluya. En este momento tú te puedes estar ahogando con tu deuda. Algunos pueden estar ahogándose en sus vicios, en la droga, en el alcohol, en los juegos de azar. Pero déjame decirte que hay una esperanza para ti. Tómate de la mano de nuestro Señor Jesús y Él salvará tu vida, porque es la única esperanza que tú tienes. Aleluya. Seguimos saludando aquí, hermano Rafael Argueta. Dios me le bendiga. Dios le guarde. Aleluya. Bendiciones para ustedes allí donde están. Seguimos hablando del tema. No dejemos morir la esperanza, que no muera la esperanza, que no se pierda la esperanza. Es lo último que debe morir con nosotros es la esperanza, creyendo de que hay solución para todos nuestros problemas. Y anoche hablábamos del ciego Bartimeo y hoy lo recordamos nuevamente. Tenía un problema grave, era ciego. Y una persona ciega no tiene el placer de disfrutar, de ver los colores, de ver la naturaleza, de ver la familia, de ver esposa, de ver hijo, de ver padre. Cuando tú eres ciego, estás perdiendo un 90% quizás de la belleza de las cosas que Dios ha hecho tan hermosa. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Porque de repente alguien nos puede decir: esto es así, esto es de esta manera, y nosotros nos complacemos un poco, pero no se disfruta sino cuando uno verdaderamente puede contemplar con sus propios ojos todo lo que le rodea. Amén. Y este hombre estaba ciego, no tenía esperanza. Quién sabe cuántos años, 30, 40, no sabemos, 50, cuántos años tenía este hombre.
pero estaba ciego, tenía un problema. Y él escuchó que Jesús estaba pasando, pero Jesús iba rodeado siempre de multitudes. Y correspondió pues pegar un grito: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Era la esperanza. Se le iba lo único que él tenía, la única solución para su problema. Y seguía gritando cada vez más fuerte y la gente le decía: cállate, chico, no molestes al maestro, deja de hablar, cállate. Pero sin embargo él lo hacía con mayor intensidad, porque Jesucristo tiene esa cosa que cuando tú gritas, cuando tú lo llamas, Él se acerca a ti confiadamente, Él viene a ti confiadamente, Él no te abandona, Él no te deja, Él está dispuesto a ayudarte, a bendecirte. Y el Señor escuchó que le llamaban y fue donde estaba el hombre. Y le dijo: ¿qué quieres que te haga? El hombre le dice: Señor, yo lo que quiero es recibir la vista. E inmediatamente solucionó el problema de este ciego. Comenzó a ver todo y a contemplar. Y por supuesto a seguir al maestro. Yo no sé cuáles son o cuál es la situación que tú estás viviendo. A lo mejor eres una persona que no tienes papeles. Y a veces te dicen que eres indocumentado. Es bueno que tú le pegues un gritico al Señor. Que tú emitas una voz al cielo y le digas: Señor, ayúdame. Ayúdame con mis papeles, con mis documentos. Ayúdame a estar legal en este país, porque yo quiero cumplir con las leyes de esta nación. Y es bueno estar legal en todas partes y en todas las cosas. Así como el Señor le devolvió la vista o le dio la vista a Bartimeo, el Señor puede darte tus papeles, el Señor puede ayudarte a poner su gracia sobre ti para que todas las transacciones que tú hagas, todo sea solucionado, porque en Cristo hay esperanza. Él tiene misericordia de nosotros, Él nos tiende su mano, Él nos ayuda. Aleluya. Nos siguen saludando Rudy López, alabado sea el Señor. El pastor Steve Rodríguez, que Dios le bendiga. El hermano Miguel Ángel Terán, reverendo, presbítero, superintendente en la zona ya de Lara, en Barquisimeto. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde. Dios bendiga a todas las personas que se están conectando. Aleluya. Seguimos hablando de la palabra del Señor bajo el tema: que no muera la esperanza. La Biblia nos habla acerca de una madre, una señora que tenía una hija, la mujer sirofenicia. Esta mujer sinceramente se sentía agobiada por el estado de su hija y ella tenía una esperanza solamente: llevar a su hija a los pies de Cristo para que el Señor la liberara de ese azote. ¿Cuántas madres hoy en día están buscando ayuda para que el gobierno, para cualquier entidad pública, ayude a sus hijos que están atormentados por Satanás? Déjame decirte, madre, o si usted tiene una amiga que tiene a sus hijos atormentados, recomiéndele que no pierdan la esperanza. Que la lleven, que lo lleven a los pies del Señor. Que le entreguen sus hijos a Cristo para que Él haga esa liberación. Para que ellos queden, aleluya, liberados de ese azote que los está persiguiendo. Solamente hay esperanza en Cristo Jesús para esta humanidad. Encontramos ya, para finalizar, al apóstol Pablo en medio de esta tempestad, en medio de esta tormenta. Qué situación tan difícil. 276 personas con él. Pero dice que el ángel de Jehová se le había aparecido en visión a él, se le había aparecido y le había dicho que no tuviera temor, que tuviera confianza, que había esperanza, que Dios lo iba a sacar con bien a él y a todos los que iban con él en esa embarcación. Qué importante cuando Dios nos da una palabra, cuando nos da una palabra de confianza, de seguridad, y nos dice: no te preocupes, que yo estoy contigo para ayudarte, yo estoy contigo para bendecirte.
Dice que habían perdido toda esperanza de salvarse. No había esperanza en ninguno de ellos, pero en Pablo sí había esperanza, porque Dios se le había manifestado, así como Dios se está manifestando a tu vida a través de esta red social en esta hora. Él quiere bendecirte, Él quiere ayudarte. Hay esperanza, aunque el médico te diga que no, aunque los demás te digan que no, en Cristo siempre hay esperanza y hay solución, hay confianza. Si nosotros nos agarramos de Él, así como el apóstol Pablo se agarró, dice la Biblia que llegaron todos a salvo a tierra, ninguno pereció, ninguno se murió, todos se salvaron. Porque nunca perdieron la esperanza después que el apóstol Pablo les habló y le dijo lo que Dios le había revelado y lo que le había manifestado a su vida. Dios hoy te manifiesta que Él te bendice, que Él te ayude, que Él te tiende la mano, que Él está contigo allí. Dios está en todas partes, está con nosotros aquí, pero está contigo. No importa que estés en la China, en Ecuador, en Chile, en Brasil, donde tú quieras, en Puerto Rico, Dios está contigo. No debes perder las esperanzas. Las esperanzas tienen que estar contigo todos los días de tu vida, porque en algo tenemos que confiar. Ese algo o ese alguien se llama Dios, se llama Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, Señor. Así que tú que nos estás escuchando, no pierdas la esperanza. Todos tus problemas, todas tus necesidades, tráelas al Señor. Él es el que te puede ayudar. Queremos hacer una oración por ti que nos estás escuchando. Gloria, para que Dios te proteja, para que Dios te ayude, para que Dios pueda intervenir en tu vida, ya que todos nosotros en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier momento de nuestra vida vamos a necesitar de Dios. Yo necesito de Dios todos los días, así que vamos a orar al Señor pidiéndole que nos ayude, que nos proteja y que nos bendiga. Amén. Oh, mi Dios, en este momento alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos acceso, Señor. Te glorificamos, te damos gracias, para estar, Señor, en tu presencia, Señor, y poder traer todas nuestras necesidades, Señor amado. Mi Dios bendito, quiero pedirte, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor, que nos están escuchando, Señor. Yo quiero, Señor, pedir por ellos. Que tú, Señor, les bendiga, que tú les ayudes, Señor, a solucionar sus problemas, Señor. Tú eres nuestra esperanza, gracias, Señor, damos, y la esperanza de ellos también, Señor. Bendíceles, guárdales, Señor. Oh, mi Dios, interven, Señor, interven en cada una de las vidas, Señor, sí, en el Señor. Nombre de Jesús. Oh, mi Dios, en ti, Señor, está la solución, gracias, de nuestros problemas, Señor. Pedimos por tu protección, Señor, para nuestras vidas, para nuestros cuerpos, para nuestros familiares, Señor, aleluya. Gracias, te damos gracias, Señor, amén. En este momento, Señor Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta bendición tan maravillosa. Queremos decirle a los amigos y a los hermanos de otras congregaciones que la Iglesia Espíritu Santo y Fuego, junto a sus pastores, estamos trabajando, sosteniendo unos 3 comedores en Venezuela, en Yaritagua. Que si usted quiere ser parte de esa bendición y quiere aportar, pues escríbanos un mensajito, de repente al privado, aleluya, vía Messenger, al privado, a Nicolás Babinsud o a Dicla Babinsud. Usted puede escribirnos allí si quiere apoyar ese trabajo que estamos haciendo en la República Bolivariana de Venezuela, en el sector de Yaritagua. Allí estamos contribuyendo con más de 200 niños en los comedores y queremos seguir trabajando. Venezuela pasa necesidades tremendas y nosotros hemos querido ser parte. Desde hace ya 4 años nosotros como pastores lo hemos hecho, y desde que estamos aquí en este lugar también trabajando con esos comedores. Si usted quiere ser parte de esa bendición, escríbanos al privado, escríbanos y nosotros nos vamos a contactar con usted. Estamos recibiendo ayuda de algunos pastores de acá,
del estado de Nueva York. Así que usted puede ser parte de la bendición también. Nos vamos a despedir a esta hora de ustedes. Recuerde que estamos en el 5198 de la Main Street de South Fulton, Nueva York. Y desde aquí, pues, su programa, Un Tiempo con Dios, para bendecirle a cada momento, a cada rato que podamos estar en sintonía con ustedes, pastora. Dios me le bendiga, le agradecemos por su atención y seguimos orando los unos por los otros. Dios le guarde. Dios le guarde y gracias por estar con nosotros en el programa. Bendiciones, familia.